Estábamos haciendo en el canal de la familia, diseñamos unas galletas. Vayan y digan ahí cuál les gustó. Es el canal de la familia, The Delgado Family, para que vayan y lo vean. Ahí les voy a dejar el link en la descripción para que vayan y es T-H-E T-H-E-E Delgado Family. Y ahí van a ver. Ahí van a ver la foto de nosotros, creo. Se me hace que sí. Me da nada más la ensaladita de macarrón con jamón, verdura y cranberry. Aquí está el jamón que hizo mi marido por the first time. Vayan a ver el video que subimos de la galleta en el canal de Delgado Family. Ahí les voy a escribir el nombre para que vayan y se suscriban. Y por acá tenemos puré de papa que hice yo, bien perrón, pura papa natural, no es de bolsita. Eso sí me sale. ¿Cómo se mira el jamón? Mira cómo se mira el jamón. Por primera vez hecho con mi marido. Sí, se mira bueno y sabe bueno, ya lo probé. Pasé la primera vez, quedó chingón, la verdad. Están fríos ya, cuando los agarramos estaban calientitos. Ahí está, mira el pavo. Acá está el guiso que hizo del pavo. Y acá hizo unos frijoles puercos bien perrones. Y agarramos estos virotitos también. Pero quiero hacerme una torta de jamón. Y aquí está el pedazo de virote, miren. ¿O quién puede hacer la galleta más bonita de la vida? Ajá. ¿Galleta? Compitiendo con mis papás haciendo la galleta. No. Este es el gravy. El gravy del... Lo hice en la taza porque lo hice en una jarrita y toda la tiré. Venga. Pues ya estamos aquí cenando. Ya vamos a empezar con el jamón porque el pavo todavía no está. Aquí está todo. Gracias a Dios todo salió bien. Tortita, Cristian. Y lo mío, miren. Pues sí, estamos comiendo. Vamos a ponernos aquí para que coman con nosotros. Y pues, feliz Navidad. Que se la pasen bien chingón con toda su familia, con todos sus seres queridos. Y pues, yo estoy bien agradecida con Dios porque esta es la primera Navidad que pasamos junto a nuestro hijo. Porque después de 15 años es la primera Navidad que estamos los tres juntos. Habíamos estado juntos, pero siempre... O él se va para Tijuana, o nos esperamos hasta después de Navidad, o... O no se podía, pero este es primer año que estamos los tres juntos por primera vez. Y pues hasta ahorita estamos disfrutando, no me he puesto de malas, no he andado de malas. Ay. Y pues bueno, gente, todo ha salido perfecto hasta ahorita y pues vamos a seguir. Digo que se siente como salado jamón y no es chesal. Es dulce. Chucho pedacito me está hablando desde hace rato. Este virote se lo recomiendo. Lo agarré en Costco. No sé si siempre lo tengan o por temporadas, pero está bien bueno. Se parece al que venden en Tijuana. Al que hacen estilo Guadalajara. Está bien, perdón. Obvio, no se compara, pero aquí pues sabe bueno. Para lo que venden aquí, pues la comparación del pan, ¿no? O sea, tipo mexicano. Mm-hmm. Estilo mexicano, pues. Sí. Te enfoca. Detecta el rostro y le dice así. Ahorita que me hice para acá y me hizo zoom. Tómale la soda. Oh. Mira. Y acércate otra vez. Ahí se quedó ahí. ¿Ves?
A mí sí me gusta comerme la piña. ¿Qué piña? No, gracias. Pero no sé por qué absorbió. Estaba caliente. Sí. Cuando lo hiciste. Con esa música no más queda, ¿verdad? No, no, no. Está en un sueño. No, ya me desesperó. It's Christmas Day. Como que es mucha paz para nosotros. Es que se siente paz ahora, porque no estoy de malas. No, estoy saboreándome una torta. Soy bipolar, ¿eh? ¿No? No. Bueno, todavía no me detectan, pero yo tengo ansiedad. Pero estoy gorda. Está aquí y me atoró. Fue andar de langoso, vale. Bueno, nomás te me quedas viendo. Pues que nomás me estás mirando como si. Ay. Vamos a poner este pan. ¿Y cómo pensamos en comernos en torta, ¿verdad? Si así no se come. ¿Es torta de jamón? Nos hicimos torta de jamón. Kiko envidia a ver chavo y no tenía nada. No. No mames. ¿Quién dijo así en el video? El Frank K. ¿Pero qué tiene que ver? Estamos comiendo. Pues me acordé con la torta de jamón. Ah, bueno. Bueno, suena lógico. Si te has acordado del chavo por la torta de jamón, pero... Pues lo bueno. Está de Kiko. Me envidias porque traigo gorro rojo. Yo tengo gorra roja. Y yo la sangre. Oye, si está salado. ¿Pero qué es? Una cosa. Bueno, bueno. Para atrás, mejor no digamos qué es. Porque ese tenía, decía ahumado, pero ahumado no sé qué más. No le leí. Pues tampoco sabemos de esa mano. Una mala arma, porque no es un jamón. El poder de papá. Pensé que era un virote. Es Navidad, está bien. Un niño. Y lleva aquí que no tenía nada. Ven, y quieren iPhone, este te enfoca la cara, mira. Entonces, ¿para qué quieres iPhone si se te enfoca la cara? Es que este ni con los filtros me acomoda la cara. Mi niña me puede peinar porque ya me creció el pelo. Yo también. No, con esas vitaminas, tómatelas para que te crezca. ¿Por qué quiero que me crezca? Que me salga mejor. O que te pongas gorras como Cristian. ¿Hasta arriba? Hola, vida. ¡Starling! ¡Starling! ¿Sagrada? ¿Me quedan? ¡Starling! Ay, me cansé de comer.
Yo tengo que pensar qué voy a hacer con esto. Ya no se puede hacer nada. ¿Quesadillas? Comérmelo. Unas buenas quesadillas de jamón estaría. Tan... Un ataque al corazón con eso. Ataque cardíaco. ¿Un ataque cardíaco? Órale. ¿Con qué? Pues no sé, pues se escucha bien cabrón. ¿Ataque cardíaco no hay? Un ataque al corazón, ¿no? Cardíaco. Uy, niño, tan nada. ¡Dali! Solo, no sabe. Le está diciendo que es el pan. Está ni. ¿Esto te siento dado? Es que el chavo no tenía nada y con la mirada, ¿cómo? Ahí nomás. Ahí nomás quedó pariente. Bueno, para ver, ¿te leí en los comentarios? A ver, ahora sí. Hacemos un video. Cagón en vivo. Que tu esposo también haga un taco. Dale. ¿Quieres más? Ay, perdón. ¿Esa educación te he dado? Ahí estamos. Reputation. Pero papá. ¿Dónde has probado un puré de papa más bueno que el mío? En Kentucky Fried Chicken. Estos parecen papitas, mamá. Es el único puré de papa y gravy que está bien, pero de Kentucky Fried Chicken. El puyo está bien malísimo. Pero el puré está mal. El pollo así de ese estilo está mejor en Steady Brothers o en el Chickies. En Steady Brothers está muy salado. En el Chickies está... De pollo de esos tres lugares le conozco yo, sí. Pero te apuesto que vienen y lo lavan. ¿Y por qué uno está normal aquí en la casa? ¿En el Chickies o en Steady Brothers o whatever? Ah, no lo lavan. Porque es comercial. Y KFC es estrictamente de pollo, así que me imagino que lo van a lavar. Aunque nada más una pasada lo van a lavar. Estrictamente les deberían de decir que se cosa la harina. Porque cuando le levantas el cuero al pollo, tiene harina todavía. Y está como cruda. Es arena. Está lindo. Ay, no. ¿A qué le metí el pavo? A las 8:30, cuando sacaste el jamón. Sí. No, el jamón lo sacaste. ¿Ya lo picaste? Tiene el indicador. No tiene una hora apenas, se casa. Oye, ¿qué os lo regalo? Ya son las 12:17, mira. Oh, no. Y tú diciendo que las 10. Son las 12:17. Y apenas estamos comiendo. Pensé que eran las 10. Ya vamos a salir el regalo, pues. ¿Ya salimos? Dale. Los del intercambio. Dale tu, dale que te tocó. Ah, primero hay que limpiar la mesa de lo que ya comieron. Ya comí. Porque vamos para el espacio. Necesito sacar ese jamón para leerlo. El jamón para leerlo. Porque le eché piña. Cerezas. Oh, le eché azúcar. Azúcar morena. Le eché jugo de piña. El jugo de piña. Naranja. Clavo. Canela en polvo. Se siente algo como que pica. Pone que era así dorado, ¿no? Y salado. Lo de dentro está bien. Nomás la orilla y lo que intento decir. Y yo agarré puro de la orilla, a lo mejor por eso ya me sale salado, me sale salado. No, en medio no se siente. No, porque fue lo que yo estaba comiendo todo el rato y no me supo nada. Nomás solo son las orillas donde tiene todo el... Y más aparte la mayonesa también. No, es el jamón. Bueno, ya hay que coger para el intercambio. Yo ya terminé. Yo ya terminé. ¿Tu espacio? Te lo vamos a dejar aquí porque para que la comida, ¿no? ¿Tienes una bota ahí? No. Entre tu cuello. Abajo la. Ahí está. Pero ahorita que ahorita que. No te molestes mucho. A mí. Ay, 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 ay.
Starling. Starling. Ahí está la voz. ¿Te agrado? Échalo acá. ¿No? ¿Cómo lo hizo cuando le contó el chiste? Tengo que pensar qué le puedo hacer. Y una pera le dice una manzana que estaba en la parada del camión. Hace mucho que espera. Le dice, no siempre he sido manzana. No, bueno, está mal, ¿no? Y luego le dije, ¿un tema favorito te agrada? Me dijo, me encanta. A ver, mi chavo. ¿Oye, los servicios regalos? No, nomás los del intercambio. No, pues deja que acabe de comer como no, ya, ¿verdad? Yo estoy comiendo a gusto. ¿Qué? ¿Y qué? Ahí me tocó mi papá. ¡Ay! ¡Qué emoción! Ahí sí ya lo había abierto el otro día para revisarlo. No. ¿O no? A ver. Salín. De hijo para papá. Sí, le hicieron unos dotes, se pasan. Es mi mamá. Porque no se ve bien. Y que lo iba a abrir y que quién sabe qué. A ver qué es. Ay, 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 ay. Pues no sé, está muy aguada esta casa, muy livianita. Mira, aquí hay una marquera. Nightdown. Híjole. Me chilla. Es el intercambio que hicimos de $50, a ver. ¿No pedí? ¿Eran los que quería? No. ¿De veras? Oh, no manches. Me da ganas de ponérmelo. Ahora el mío. Para mí, ¿cuál es el mío? Creo que es este. Del intercambio, ¿no? ¿Qué dice? Ese es el intercambio. Pues hay que abrirlo así una vez, ¿no le hace? Ya está, ¿no? ¿Qué viste? Los vans azules. No son. Ay, ¿por qué está de chismoso? No, aquí estaba esto. No. Son los que quería, pero en bajitas. Pues sí, entonces que tiene 9.5. Tú dijiste que eras 9.5 en Vans. No. Soy 9. Mira, acá está otro regalo para ti. Ya no te quería. No, es que... Opené. Ya los vamos a abrir. ¿Tú? ¿Este también? Sí. ¿Los dos? Regalos a él, sí. ¿Esto qué será? A ver. ¡Ay, pobrecito! ¡Oh! No hacían falta camisetas negras. Alguien le faltaron en mi intercambio porque están olvidando de mí. Ahí está, que no va a tomar. Mi bebé. Gracias. Bueno, sí, porque yo estoy de la orilla, te la paso, mamá. Esto es de mí para ti. Me compraron las 3 camisetas. Esposo, por ahí. Esposo, aquí está tu regalo. Ay, gracias, gracias. ¿Ah? ¿Qué? Ojalá sea un carro. Y aquí está otro regalo, esposo. ¿Pues de esposos o de qué? De esposos. Oye, mamá, este color ya lo tengo. Y este también es de nosotros para ti. Este color ya lo tengo. No manches, ir a tu las. Uy. Ay, voy a abrir este porque se ve un malote. Ok. Ay, ay, ay. ¡No! ¡No manches! ¡No! ¿No puedo abrir la caja? ¡Póntelo! Hazlo más por atrás, o que se quite esto de hacer zoom porque no se ve nada. Ahí, pues hagan ustedes para atrás, ya. Hola, hola. Nos está siguiendo, ¿vale? Cara, nos maquillaste tu capuchino. Reciclé una caja de trabajo. Y dije, ah, ese era un montón de gorras así en hilera. ¡Ay! Eran los que quería agarrar, ¿verdad? Regalo de ti, porque mi para ti. Y por eso no querías que los agarrara cuando fui a la tienda. Es el regalo de nosotros para ti. El perfume que quería.
No manches. ¿Cuándo lo compraste? Ay, tengo que decirte. Por eso que fuimos en moto dije, ay, no, no lo compres. Y las camisetas también, por eso ya te dije, ay, no, no. ¿Puedo abrir el otro? Por eso me estabas diciendo que apestaba bien feo. Que sabes sí, porque apestaba. Ah, bueno. Este color ya lo tenía. Oh, pues dámela. Yo no lo necesito. Te digo que todo tiene. ¡No! ¡Ay! Está viendo como el lugarito. Cuando ve. No, le hace el brinco tierra. Cuando ve. ¡No! Esto. ¿No qué? No sé. ¿Qué más quería decir? Ay, ojalá sea mi vaso que quería. ¿Tú querías un vaso? A mí no me dijiste nada. Te equivocaste. Es un decir. O le estás viendo como Ludovico. Estás viendo la caja. Para hacerme Federica. Ah, ese es Ludovica. ¿El que te pedí? Por eso también me dijiste que no. Ajá. Te seguí los pasos ahora. Mira. A ver, ¿qué es esto? A ver si te quedan. No vas a saber qué es. ¿Sí te quedan? Sí, me regalo. Espérate, pero no te acabo. ¡Ey, ya acabé! ¿Ya acabaste? ¿Y puros zapatos me dieron, puros tenis? Oh, pues. Y si te hubiéramos dado ropa, pura ropa me dieron. Pues sí, pero es que quería, me hubiera. Yo quería un termo desde cuando. Oh, my God. Y papá me lo dio. ¿Te hubiera qué? Me hubiera comprado unas chanclas y un pantalón también. Mira, los pantalones, Rash. Ah, agarra tú. Los tenis también, pero yo te los quise regalar, pero tú los tenis. ¿Mamá fue eso? Pena. ¿Eh? ¡Ay! ¡Pobrecito! ¡Nomás fue eso! Los $400 de tu birthday. Y ese es el grandote, ¿verdad? Sí. El más grandote que hay. Versace. 6.7. Que voy a ir a batallando y traigo los navajas. Voy a agarrar ese que yo quería. ¿Eh? A la mañana me despierto con... De puro persona. Ah, por eso no querías que yo los agarrara, ¿verdad? Sí, tenemos iguales. Vamos a andar igualitos, mira. Y ya tenemos estos, pero les enseño los que traigo yo. Ya tengo esto, pero los míos son de 20. ¡Ah, oh, perro! Y le van a faltar stickers. Ajá. Mira, como que ya medio sé. ¡Ay, a mí también! ¡Otros tenis! Espérame, como que apesto. ¡Ah, estos están perrones! Estos sí son yo. Me quiere copiar. ¿Ya acabé? Yo también la sentí como me regalo. Me hubieran regalado una bolsa o algo. Oh, un moño, un moño. Un billetito de 100 de perdido. ¿Qué? ¿No hay moños? ¿Qué? Me iba a poner un moño aquí para tomar tu regalo. Santo Dios. ¿Ya se fue todo? Sí, es que no ha dado horas, ¿no? Mira, en cuanto tuvimos los regalos. Esos son los míos. Son de la misma mentira. Pero estos son míos porque tú me los regalaste. Pero estos que son iguales son míos porque tú me los regalaste. Voy a abrir mi... Me dan ganas de hasta ponerlos de la mala para... Para quitártelos cuando te des a mí. Como de para desaparecértelos. Espérate. No, y en el muelle me había comprado otros, pero esos no me los envolvió. No se los dio. ¡Ay! ¡Chingue su madre! No se puede morder eso. ¿Eh? ¿Mm? ¡Los brackets! Pues yo sí puedo. Yo no se me van a caer los dientes. ¡Qué chupada! ¡Goloso! Me la pata. Ay, toma como las palomas. Ay, no. Con tu saliva ya me lo dejaste, con los dientes marcadotes ahí. Con ti que no te dejé los dientes. Bonita, la dentadura. Más bien di que no te los da tumbado. Sí. ¿Te gustaron tus regalos? ¿Qué pensaste? Que no te iba a regalar el perfume ni que te iba a regalar la gomita, ¿verdad? Ningún, no me imaginé la gomita. Me imaginé la camiseta. Cuando fuimos a hablar, me dijo, ma, voy a agarrar el perfume. Y dije, ay, no, ese perfume huele bien feo, pero ya tenía el perfume. Fuimos a las dos fiestas y quería las camisetas. Le dije, no, pero me hice la enojada, que no. Pero ya tenía las camisetas, so.
la gomita, todavía fuimos a la lágrima y quería la gomita. Le dije, no, porque se van a caer los brackets. Y hizo su carota y pues se fue y se la agarré. ¿Eh? Y... ¿cuatro pares en una semana? Pero porque naciste en diciembre. God damn. Siempre dice que por qué no le hacemos fiesta, que por qué no le hacemos esto, que por qué no hacemos... Nací el 19 de diciembre. Y ya el 19 de diciembre ya estamos esperando Navidad. Y cuando me hacen la fiesta nadie mire. Te vas a quemar. Ay, joder, chingado. Con la fogata. Como que huele a cabello. Si olía pelo quemado. Hay que poner los bombones ahí, ¿no? Se nos van a quemar todo fuerte, espérate que se baje. Pues así es esto, gente. ¿Falta el platillo fuerte? ¿La ensalada de bombón? No, el pavo. Oh, si le hubiéramos echado dulce al jamón. ¿Sabes que ese jamón me sabe como al spam? No, el spam está muy salado. ¿Cómo para compararlo? Así, ese sabor al spam, así se quedó. Ay, pero el spam más sabe comida de perro. El spam me revuelve el estómago cuando lo están haciendo. El olor. Que huele mucho a grasa. Pero comprar un spam ya es como comprar una libra de carne. No, mira, cuando lo estás comiendo puede que esté bueno, pero cuando lo están haciendo te revuelve el estómago bien feo. ¿Por qué? No, sí, ahí estaba el día que lo estabas cocinando en la grasa, noche. ¿No? Pues pura grasa. Pero está bien, perro. Por lo que te digo yo, pecho. Como los burritos que hice de huevo con spam. Oh, están bueno. Les eché limón y chetos. Le eché chetos y le eché limón. ¿O sea, no te los comiste? En el carro. Me llevé una Ziploc, me eché la bolsita de chetos, me eché los burritos y me eché el limón. Y ya cuando te bajaste del carro, los chetos y el limón. Es que me cayó el mal del puerco. ¿Te cayó el...? Esta pinche sombrilla. ¿Qué? Síguele y te aviento un tenis. Ay, Dios mío. Me gomita sin orejas. Pero con dientes míos. Y con un pie mordido. ¿Quién no quisiera que le mordieran la pata del avero de Tijuana? Nadie. Es que no te ibas a morir del arrancado de la pata. Los dientes saturados te iba a doler más. Uy, sí me di el mal El mal del cochino. ¿Por qué? Ahora voy a roncar yo. No. Dicen no que ronco como mi pa. No, con mi pa sigue toda la pa. Le hiciste exactamente. No me estoy burlando de ti, padre. Solamente que tus ronquidos los tengo aquí y los de Cristian acá. Porque y yo no lo he escuchado. Piensas que uno le está dando cuartillo todo. Agarran con todo. Como que son. Están jugando competición de ronquido. Competición. El Víctor se te platicó una. Cuando vivíamos ahí con mi tía Belia, el Víctor dormía así de cuánto lado. Y con mi Paco, la primera vez que se quedó ahí, empezó a roncar y que el Víctor salió corriendo. ¡Mami, León! Se metió en la cara. Y el Víctor se fue y se corrió en medio con mi tía Lupi y mi tía Belia. Y el mi Paco estaba roncando. Mira, mi tía Belia fue. ¿Sabes qué es? No es el mal del puerco, son las canciones. Están como bien relajadas. No, es que está la música y luego está bien caliente aquí adentro. Yo creo que me voy a quitar las chanclas que traigo y me voy a poner estas. Es que afuera estaba bien helado. Me digo, ay no, yo no voy a aguantar. Ahora no aguantamos el calor. No, aguantamos el calor. Y sí, ya tenía mi suéter preparado. Y así como estamos y nos salimos ahorita nos tornemos. ¿Saben qué es lo malo de nosotros? Que cansamos del mismo número. Los tres. Y como ellos me piden los tenis prestados a mí, pero nosotros... me los manchan de cloro, me los embarran de lodo, de tierra. Ni de que todo. Fuéramos tú, hijo. Enséñale los tenis morados. Que queden en tu conciencia. No me los compraron. Los claritos que te presté. No, los morados. Préstame los otros para ponerlos aquí. Porque no sé cuáles me voy a poner ahorita. Estoy bien preocupado.
Estoy bien preocupado porque no sé cuáles me voy a poner. Ay, no, 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 no. Estoy bien preocupado. ¿Ya se subió? Mira. Y nos hicieron copyright. Pero todos los videos en ese canal tienen copyright. No pasa nada. Esos tenis en cuanto los dicen en figuras, tío. Hasta le dije a mi mamá en cuanto los dije, son para mi papá. ¿Se parecen a los que no me he acabado? A los que pues, se fueron tirados. No, a los que tengo. A los que te pones con esos pantalones, con miren, el pantalón oscuro. Estos tenis. Oh, deja aquí todo esto porque están robando el show. Ven, son los que hice para trabajar. Pero trabajó tan a gusto con ellos, todos manchados de cloro, las juntas bien sucias. Pero no me miro mal. ¿No han visto los otros? Adentro vimos como los míos, mira. Ah, los que están nuevecitos y los. No, los miraste de cloro. Los que parece. Ah, no. Ay, nomás porque dice otra manchita de cloro. Los morados son los que van a estar. Esos son los que me compró en el mo. ¿Eh? Pero estoy bien curada porque. ¿Eso tú crees, güey? Dice, se oyen los cohetes y dice, ay, esos no son balazos. Sí, no, no están el pinche balazo en la. Ay, no manches. Ese teléfono nomás me enfoca la cara. Ya sé, ya me enfadé eso. Me está dando hasta miedo, eh. Mira, estás hablando y tampoco era. Me da miedo. Oh, hola, hola. Hola, acá estoy, el de rojo. Te voy a decir eso. Órale, tiene buena cámara, eh. ¿Qué te pasa, mira? ¿Me sirves agua? Solito se ve el video. ¿Sup? Excelente. Excelente, todavía no acabo de comer. Van a comer una. O comer puro zapato. Ya, a ver qué te spray. Perfume. Porque es versátil. Así, aunque apeste. Aunque huele a drenaje. No es porque dice versátil y ya ves. Ya anda buscando un sticker para pegárselo al vaso. ¿Qué es lo que estás haciendo? Sí, sí, me imaginé que estás metiéndole y métele la mano. Como... Capaz no te eches, yo no te voy a aguantar con ese olor. Le va a arrancar el cuadrito aquí donde dice Versalles y se lo va a pegar al vaso. Qué rico. Huele a la Macy's. ¿Ah? Así huele el Versace, no lo compré, huele a Macy's. ¿Es el que te pones? Pero es de mujer el mío, enséñales sí. Eso cuál es. El de hombre. ¿A dónde ve? ¿A poco es de, en serio si te gusta? Sí. Ay, saliste igual que tu tata. Tienes que chiquito cuando salía todo trajeado, ponía un montón de superhumanos. Sí, el Yup. Es el que hizo mi tío Saúl también. Comieron muchos frijoles. Sí, yo había visto. Uy, son cuentas. Y ese ya la patrulla. ¿Ya subió el video? Ya. Sí. Pues bueno, gente. ¿Y te ves tú? ¿Ah? Y ahorita no vamos a dormir. Vaya. ¿Ya? ¿Ya le vamos a dormir? No. ¿Y el turno? No, ahorita la siguiente ronda. ¿Y la bebida? Va mi pelo. Dejo de revisar el pavo. ¡Ay! ¿Qué traes? ¿Cebollita de lado? A ver. Ya no lo vas a poder regresar, Verónica. No, pendejo. Ay, güey. Arráncasela. Estaba caro eso. ¿Qué Dios me dijiste? Es Aldo. Saldo. Aldo. ¿Y por qué no se lo habías quitado? Yo no sé. Otro sticker. Con el sombrero de la amo. Con el del sombrero. Ahorita va a salir. Ay, ¿te van a hacer copyright? ¿Por qué? Porque te escuchaste igual que el que canta. Bien, se juega. Compa, me caí en el. Este es más que registrado. Ey, yo creo que tanta azúcar ya me está haciendo daño. Salute. Más naco no se puede, vale. ¿Qué le pusiste? ¿Sticker de las gorras? Quítale la caja de los tenis y se lo pegas. O llévate la caja de los tenis. Ey, el de Monster que te dejé ahí, ¿dónde lo dejaste? Ahí está pegado, ahí está. Ahí está, mira.
Oh, sí. No, pero se llama. ¿Sí? Ahí, ese sí ya no va a ver naco con ese. No, tú. Cristian. Pero mira. Mira, that's pero, not your attitude. Oh, pero ese está todo el. Ahí tienes otro sticker, mira, pegado. El de Monster es todo el cuadro negro, nomás. Todo el cuadro negro, pero lo que puedes es recortarle y ponerle nada más la M. Si no quieres estar tan naco. ¿Y qué tiene? ¿Tú lo vas a traer? ¿Nadie va a traer uno con Monster? Pero te digo que nomás quiere la M, no el cuadro negro. Hey, boy, you're Mexican. Dice que tiene que ver con ponerlo. Porque you wanna be, no eres. ¿No crees? ¿Te recorto la M? Haz la W. Mira. Nomás falta que le quieras poner el cincho, el para que se lo cuelgue. Ah. Dale happy birthday. ¿Aquí? Sí, para que lo cuelgue. Tú sé diferente a los demás. Ah, bueno. Como yo que traigo el sombrero. Este es mi día, mancha, no tenía nada. Pero. ¿Te parece al güey ese, al Karim León? ¿Ah? Así como. Oh, sí, era que te iba a decir, así lo miré que sale con, ajá, el sombrero así. Pero sale con el sombrero de lado. Canta bonito ese güey. No, ¿quién es el que va con esa música? Me cae la onda. Ey, como que. ¿Cuál es esa canción que está puesta? No, también. Pero es que se. ¡Ay, Cristian, apestas! Y no. No, que parece que nunca ha salido bueno. Y no, han hecho una esprayada. El que yo le agarro a tu papá es el Chanel. Y se lo voy a volver a agarrar. Y no se lo has agarrado porque. Es chingadera que compraron en la Didi, en la CJ Maxx. Yo ni me la pongo. ¿Quieres náutica? Náutica, ¿no? Sí, yo no me la pongo. Ay, perdón. De emergencia. Ay, yo me lo volví el estómago. Ugh. Bueno, lo guardo porque. No manches, si ¿sí se puso caliente, ¿verdad? Ya no me lo estoy diciendo con el difunto. El rato se me va a caer. No, es mi verdura. ¿En serio te gustó? Sí, verdad, es que sí me gustó. ¿Te dio hipo? Sí. ¿Es que todavía no acabo de comer, Ira? ¿Por qué no se come pajarilla? Es que yo no me gusta comer rápido porque por si estoy gorda. Y eso que tiene que. Mamá, yo creo que ese video no va a salir bien si sigue esa cosa. Mejor quítalo. Lo va a tener que editar bien, cabrón, ese video. ¿Por qué? Porque si está muy bien. Ah, espérate. Bueno. ¡Ey! ¡Hazte para acá! Tichiti. Miniatura. Ahí sí, esos pedacitos de callar. Ni que fuera Buda, no le reto la espalda. Digo, la panza. Ah, cabrón. ¿Qué dijo? Que me está sobando la espalda. La panza. Ay, loco, le hizo daño la gomita. Oye, de veras, a lo mejor le sacó la gomita. Yo creo que sí, porque tiene un chico de dulce esa madre. Y todavía la soda que dos sodas me tomé. ¿Y por qué me comí? 13 servings. En todo esto son 13. Y 100 calorías por una. Mejor me tomo una coca, tiene 180 calorías. Son como 1300 en. Toda la gomita. Toda la gomita. Exactamente 1300. Uh-huh. Oye. Ese teléfono nomás me está enfocando la panza, mira. Mira, mira. Piensa que es mi cara en la bici cámara. Quiere que salga de la cámara también. Esa pinche cámara piensa que mi panza es la cara, está al revés, está de cabeza ese güey. Para que salga como estuvo en el jamón. Y el jamón está bien lejos. Ah,